Muy buenas noches. Bienvenidos al Estudio Central de Canal 12, desde la hermosa ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, Argentina. Hoy tenemos el gran gusto de volver a recibir a una banda rockera, con algunos tintes de pop en este momento. Hoy en 12 Notas, de Santos Guardianes, Manu Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Irina? ¿Cómo andas? Yo muy bien, ¿y vos? Excelente, muy bien también. Qué bueno. Hace un rato no me dijiste que parecía que estaba tan bien. ¿Estás bien? ¿En serio estás bien? No, fue un comentario al azar nomás. ¿Viste esas cosas de... Estoy bien, ¿estás bien? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo va la vida, man? Bien, muy bien. Gracias a... Roqueando a full. Sí, ahora estamos con este tercer disco que estamos lanzando, así que... Tercer disco. Sería un cuarto... EP primero. Exacto, que fue el que dio el puntapié inicial a la banda, digamos. Y que nos dejó como pisando fuerte. En sí, las radios y en todos lados. Fue el primer, los primeros temas que empezaron a sonar en la radio con temas nuestros, que fue la sorpresa y que la gente le gustó. Y bueno, permitió estos 8 años de Santos Guardianes. 8 años de Santos Guardianes. Dejamos de ser la banda nueva. La banda nueva. Sí, pero sí, aparte, sí. Realmente hay que estar 8 años, ¿eh? Es como... La verdad que es toda una experiencia que solamente se forma esta mística de las bandas a través de los intereses comunes, de la amistad, sí, de llevarte bien en la... Sobre todo en la sala de ensayo, cuando salís a tocar. Porque en realidad ustedes fueron cambiando un poquito de integrantes. Fuimos cambiando, al inicio fuimos cambiando de integrantes. Cuando se formó con... la primera etapa fue con Sarja, la batería, y bueno, y después fue cuando, como toda banda, empieza a fusionarse. Pero bueno, con Achu hace un montón que estamos juntos. Casi 7 años y medio, no sé, 7 años. Wow. Y bueno, estamos, él se ríe detrás de cámara, pero bueno, es así. Mucho tiempo, y bueno, Dani en la batería. Y creo que nos llevamos bien, por sobre todo, nos gusta hacer lo que hacemos. Y bueno, y después lo que se escucha es lo que... Es el resultado. Yo eso pensaba hoy, ¿no? Porque yo los vi a ustedes hace unos cuantos años atrás, cuando todavía estábamos en el Teatro Lírico. Sí. Además, esa grabación fue épica porque se había cortado el aire acondicionado. O sea, ustedes mostraron un profesionalismo admirable, debo decir. Bueno, muchas gracias. Entonces, la verdad es que, ¿cómo crecieron musicalmente? Lo ajustados que están. Por ahí, viste, en esa canción tranquila que hacen. Sí. Esa parte en que tocan los tres al unísono y van, eso solamente se logra practicando. Eso es ensayo. Totalmente. Y la intención y cómo van, eso la verdad es que me encanta. Están así como que se nota que hay ensayo ahí. Sí, bueno, muchas gracias. Trabajo. La verdad que en esto, justamente en el tercer disco, en este estamos cambiando también la metodología de composición. A ver, ¿cómo? La música prácticamente la estamos desarrollando entre los tres. Hacemos cosas, vamos probando, vamos metiendo diferentes opciones para la canción. Claro. Y eso finalmente termina siendo la música de también tener algunas pistas que por ahí incluyen en los shows. Ahora incluimos pistas, sobre todo empezamos a trabajar con pistas con el disco anterior. Ajá. Sobre todo en un par de canciones, uno es Idiota de Turno, que lo vamos a tocar, digamos, y otro es Paciencia, otro tema que habla un poco sobre la violencia de género, que también trabajamos con pistas, que es una manera también interesante de trabajar. Sí, sí, es algo distinto. Y hay que estar bastante ajustado trabajando sobre la pista, porque es como la pista no perdona. Te espera, no te espera. No perdona, no se ajusta. La banda en sí, con una mirada te ajustás y te volvés a recomponer. Pero la pista no perdona. Es implacable. Va y va. Bueno, y en todo este tiempo, porque vos además tenés una vida no de rocker, sino profesional. Y de padre familia y todo lo demás. ¿Cómo haces para manejar eso? Esas como dos facetas tuyas muy distintas. Porque ahora es como que estás viviendo más el tema de que fueron a Buenos Aires a tocar, un lugar muy importante. Sí. Y están como más, ¿no? Más fuertes. Sí, creo que digamos, en los últimos tiempos, esa faceta única de las personas, antes una persona quedaba catalogada, ¿sí? Una persona estructurada en esto. Sí, sí, es qué sé yo, profesional, es médico, no hace otra cosa. Y hoy creo que hay como distintas facetas, las personas tienen distintas facetas. Sí.
la propia... La sociedad también. La sociedad te permite. Ha evolucionado en ese sentido. Te puede ver de diferentes maneras. Sí. No perdés el respeto. Digamos. Claro, te puede ver en un lugar y después te puede ver en otro lugar. Y también el tema de la informatización de todo. Las redes sociales. Ha cambiado mucho, creo. Y uno lo va manejando de esa manera. Y después, la comunicación... Antes para viajar creo que habrá sido un tema muy complejo. Hoy, llegar a Buenos Aires es muy sencillo. Viajar a diferentes lugares es sencillo. Llegar con la información antes. Hoy por hoy la música se conoce mucho a través de otros medios. Claro. ¿Sí? Antes era la gira, tocar. Y ahora ya casi eso no es el factor preponderante, sino que están las redes y los canales de distribución de música, ¿no? Claro. ¿Y ustedes este último disco no lo van a sacar en forma física? No, ya no lo vamos a sacar en forma física. Este disco, primero lo pensamos para julio, lo vamos a tener terminado. Ajá. Pero seguramente habrá un souvenir de 100 discos como para... Ajá. Sacarlo y regalarlo. Es como una tarjeta de presentación hoy en día, ¿viste? En lugar de una tarjetita das un disco. Exacto, pero ya que creo que no tiene... Ya, lo hablábamos el otro día con gente amiga, hace mucho que no veo gente escuchando un CD. O sea, ya nadie pone... hay muy poca gente que pone un CD en un auto. Ni siquiera en el auto tenés discos ya. O sea, claro, no. Un auto es o memoria o un USB, ¿viste? O es un... Claro, exactamente. Es el pendrive o es Spotify con Bluetooth y va la música. Así que no... Creo que ya ese tema del disco... Es más, hay bandas que están sacando discos de vinilo, souvenir de la gente que quiere escuchar vinilo. Sí, yo soy pro vinilo, tengo en casa vinilo. Me encanta, me parece que el vinilo es... Sí. Igual me tiene encantan un folclore especial. Igual me encantan los CDs. ¿Los CDs? ¿Te gustan? Sí, me encantan. Bueno, viste que es como que los músicos somos coleccionistas de todo, entonces tengo todos mis CDs, tengo todos mis vinilos, pero bueno, me encanta. Sí. Así que no voy a poder tener un disco ustedes. Sí, no, vas a tener porque dentro de esos 100 seguro va uno para vos. Vamos, bien. Con toneo, me susurraste, busco amor duradero. Si estamos en enero, te morís en febrero. Muñeca hipnótica, corazón de hielo. Pues esa rara estrella del firmamento. No sé, soy el titiritero. Y vos mi marioneta que muevo como quiero. Ángel del pecado, bailemos. Sígueme los pasos, es amor y somos dos. Buscado parloteo, con su permiso, señor cancerbero, cuídeme bien el alma, voy camino al infierno. Ángel del pecado, bailemos. Sígueme los pasos, es amor y somos dos. Yeah.
este formato que tienen, que es muy rocker, también hacen algunas cosas un poco más acústicas. Sí. De hecho, sí, esa canción que tienen nueva, muy linda, es una onda más acústica. Claro, esa canción se llama Vacío sin Dos y es la canción acústica del disco. Nosotros en cada disco, desde el primer disco oficial, digamos, siempre metimos un acústico. El primero fue Para Mí. Bueno, hay una segunda canción acústica también en el segundo disco y bueno, ahora Vacío sin Dos. ¿Por qué eso? ¿Por una necesidad de ustedes o porque dijeron, no, el disco está muy para arriba, tenemos que bajarlo? Creo que es como una necesidad de un encuentro musical. De más, decir, más íntimo, más profundo. Desenchufemos todo y volvamos a la base. Sí, entonces. Qué lindo que es eso. Bueno, a mí me gusta mucho. Claro, y es otra forma de tocar, otra forma de expresarse. El hecho de que casi siempre en los acústicos te sentás. Claro. Sí, que ya es hasta en la posición, en el escenario, ya es más relajado. Así que creo que es eso, encontrarse de nuevo entre los amigos de la banda, los músicos, y decir, vamos a hacer algo tranquilo para nosotros. Bien. ¿Sabes qué me gustó mucho, volviendo a esto de que ensayan mucho cuando tienen una fecha en particular? Sí. De que ensayan hasta todos los días si es necesario. Todos los días, sí. Bueno, qué importante que es eso. O sea, realmente, o sea, es ese trabajo diario para poder entenderse y aunar criterios y sincronizar. Es muy importante para las bandas, y no solamente en el tema musical, sino hasta en el tema operativo. Claro. ¿Sí? Lo que siempre decimos, bueno, con Nacho también, el tema, si falla acá, si hay un totalmente cable que está funcionando, si algo que se corta, un ruidito, lo va a pasar en vivo. Y va a pasar peor porque no tenés tiempo. Y estás con los nervios y la presión. No tenés tiempo de ajustar nada, ¿sí? No tenés tiempo de ajustar nada. Así que el ensayo es básicamente eso, practicar o ver cuáles son los factores que van a influir en el vivo. Totalmente. ¿Sí? Que más allá del ajuste que musical. Pasar, ¿no? Las cosas que pueden pasar. Que siempre puede pasar cualquier cosa. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es un típico del músico que viene, sube, prueba sonido, te bajás, te vas a tomar algo, empieza el show, te vuelve a subir y decís, pero no estaba así cuando yo probé sonido, ¿qué pasó? Me ha pasado alguna vez. Bueno, sí, sí, sí. Estas clases de cosas y bueno, tenés que, ahí ya no improvisar, hay tiempo. Improvisar. Ah, ya no hay tiempo ahora. Hay que resolver. Bien. Sí, totalmente. ¿Qué tenés ganas para adelante? Creo que tenemos muchas ganas de terminar este disco, tenemos ya las 4 canciones que van a completar el disco, van a ser 5 o 6, va a ser un disco muy, como muy un cortito, EP, como un EP, y terminar de presentarlo, terminar de hacer la presentación. ¿Dónde lo quieren disco presentar? Y posiblemente hagamos 2 fechas, ahora estamos haciendo el lanzamiento, lo hicimos en Buenos Aires, el lanzamiento de la promo, digamos, de estos temas, que es Bailemos y Vacío sin Dos, y creo que haremos 2 fechas, una acá en Posadas, por supuesto, en nuestra casa. Acá. No, ¿cómo es eso que no tocar más acá? No, tocamos, sí, pero por ahí, claro. Las casas están aburridos de nosotros. No es así. Viste que acá se aburre la gente, después te dicen, no. Pero es difícil, sí. Es difícil. Sí, es más difícil, claro, porque creo que en tu casa te ven todos los días, te tocas siempre. Sí. Y creo que es bueno expandirse un poco, tratar de llegar con la música. Nosotros desde Misiones, no sé, es muy difícil entrar en otros mercados. Uh-huh. En el mercado es muy cerrado por ahí el mercado. Y en el mercado de Buenos Aires, en el mercado, bueno, por ahí de los países limítrofes, también cuesta entrar. Se entra, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Mucho obviamente. Trabajo. Sí, sí. En México les encantaría la música que hacen ustedes. ¿Les gusta mucho ese tipo de música? Mucho. Sí, a nosotros con Twitter y demás, cuando tenía muchos seguidores mexicanos que decían, ¿cuándo van a venir a México? Sí. Nosotros decíamos siempre, cuando nos inviten, estamos con estamos la valija ahí lista. Nosotros tenemos pasaporte y valijas listas, así que cuando quieras estamos ahí. Pero sí, creo que la música que hacemos es un rock que en Latinoamérica funciona. Más allá que es la música que nos gusta, no hacemos ese tipo de canción. Por comercial, claro. Es lo que nos sale a nosotros. Lo que les sale a ustedes. Sí, sí. Buena frase, lo que les sale a ustedes. Es lo que nos sale, exactamente. ¿Te ves tocando siempre? ¿O en algún momento decís, bueno, mira, hasta acá estaría bueno y si no, bueno? Sí. No sé, ¿qué pensás? No sé. La verdad que... ¿Hoy qué pensás, digamos? Hoy pienso que esto tiene un fin. Un tiempo. Sí. Creo que sí, tiene un tiempo en el cual
tenés que empezar a retirar y ponerte en otro lugar, quizás. Seguir trabajando en la música, pero ponerte en otro lugar. ¿Lugar de qué? ¿De productor o lugar de hacer posiblemente, música? Posiblemente, claro. Tipo de música. Componer para otros, producir para otros. Creo que ese podría ser un lugar, ¿no? Hoy, por eso te digo, eso nunca se sabe. No. Uno piensa, siempre piensa hacia adelante y dice, bueno, en tantos años yo creo que me jubilo de esto. Sí, no llega la edad y aparte esto es muy cortito, esto es como el jugador de fútbol, ¿eh? Esto no te da mucha chance, salvo por McCartney y demás. Mira, vos sabés que en eso tengo una opinión distinta. ¿Sí? Sí, porque para mí en realidad, si vos lo seguís haciendo desde ese respeto que tenés por la música... Y yo creo que lo podés seguir haciendo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Porque vos, si lo seguís haciendo desde ese lugar, desde tu verdad, y desde lo que vos realmente respetas, quién sabe, por ahí a los 70 nos encontramos de nuevo acá. No sé. Sentados, sí, sí, sí. Sentados, quizás obviamente. Le vamos a bajar 2 o 3 tonos a las canciones, ya le vamos a... Sí, para poder ajustar la voz, pero vamos a estar ahí. Sí. Muy bien. Bueno, Manu, un placer que hayas venido. No, el placer es nuestro. Siempre estamos... dispuestos a venir y a tu invitación, por supuesto, honrarla y venir y hacer lo que mejor sabemos hacer y te agradecerte por el espacio, ¿no?, que nos das. Bueno, no, gracias a ustedes por su talento y por la energía y la música tan linda que hacen. Bueno, muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. ¿Cómo es que me cuesta respirar? Desde el momento en que decidiste no estar, me toma tiempo comprender, no seamos dos, porque no puedo reparar lo que pasó. Cierro los ojos y te miro. Al vacío, duele por fin saber, lastima reconocer que intentas olvidarte de mí. Cada silencio, cada espacio en el final. Ciertas cosas que nunca debí callar. Debí saber no era tan fácil para vos, que apagaría el fuego que ardía en tu interior. Cierro los ojos y te miro. Mientras acaricio el vacío, duele por fin saber, lastima reconocer que te vas olvidando de mí. No sé si pueda seguir. Marte se ríe de mí.
Gracias por habernos acompañado en este hermoso programa de Santos Guardianes. Los invito a que los busquen, a que vean qué están haciendo, si van a Buenos Aires, si están en Posadas, o los busquen en alguna plataforma como Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, den clic en la campanita y cada semana van a recibir en su casilla de correo una nueva emisión de 12 notas. Síganos en las redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Escuchen música, asistan a conciertos. No les puede gustar lo que no conocen, así que tienen que escuchar música muy variada para hacerse un buen criterio musical. Que tengan una excelente semana. Todo lo que dices para ti es normal. Será por los años, pero no me río. Piensas que me tienes contra la pared. No le hablo del fuego a quien vive en el frío. Solo por las dudas hablas por hablar. Si el alcohol camino, tomas el desvío. Todas tus mentiras, toda esa maldad, no me causan daño, vengo mal herido. ¿O hay alguien allí o estoy sola? Sola. Confieso, estoy muy bien así. Y ya no quiero irte. Parte lo mejor de mí, pues que no me caigo y camino en el filo. Todo lo que dimos dejó de importar. Sigo resistiendo, dalo por perdido. Ahora hay alguien allí, no estoy sola, sola. Confieso, estoy. Ya no quiero irte. Voy a oírte.